download so close enough. I don't really care if you cry. I don't really should never lie. ¡Hey! Hola amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos de nuevo a un video más de GTA Online 5. Hoy es sabadito, fin de semana, aprovechar las fiestas, lo que ustedes quieran, aprovechar los trucos, aprovechar todo. El truco sigue funcionando. Pero como vieron ahorita al iniciar el video, que hubo un descontrol total con mis compañeros de que estamos haciendo según una fila para hacer esta interacción que acabo de hacer, pero pues todos estaban en su rollo y estamos haciendo un despapalle hasta que uno nos dio un bazucazo y pues ya saben que ahí se hizo el despapay. Pero antes de comenzar con este video, quiero mandar un saludo para mi amigazo Alex Delgado. Alex Delgado, te mando un saludo muy especial. Y ya sabes que aquí andamos para lo que tú quieras. Aquí andamos para lo que ocupes. Bueno amigos, ya estar aquí con el video. Lo que ustedes necesitan para poder pasar coches, amigos, lo que ustedes quieran, aviones, aculas, sidras, carros. Y si se pueden pasar lo que ustedes quieran, se pasan hasta las putas casas, la verdad. Nada, no se crean. Se pueden pasar lo que ustedes quieran. Pero los requisitos son tener un centro de operaciones con almacenamiento para vehículos, un búnker y estar en puntería libre. Esas tres cosas se necesitan, ¿ok? Una vez que tengan todo eso, tienen que marcar a una... Bueno, tienen que comprar una Fangio y mandarla al centro de operaciones y ya después la sacan. Una vez que tengan eso, creamos una carrera improvisada. Elegimos un destino y invitamos a nuestro compañero, ¿ok? Una vez que el compañero haya aceptado la invitación, inicia la carrera, abrimos el móvil, abandonamos la carrera, acercamos al centro de operaciones, presionamos flecha derecha solamente una vez y al compañero lo baja automáticamente solo. Una vez que haya pasado eso, retrocedemos y nos vamos al casino. Aquí en el casino lo que tienen que tener nada más es comprado... es comprado el estacionamiento nada más eso. Creo que es como una membresía de 500 pesos que te cobra, nada más eso. Aquí entramos, estacionamiento, botón Xbox y regresamos. En Play 4 creo que solamente es botón PS o se van al inicio y vuelven a entrar a GTA y ya les da la pantalla de aquí, de la vista aquí atrás. Si en dado caso que no se ve la pantalla así como... si en dado caso que tu pantalla no se vea así, pues no pasa nada, a lo mejor se te puede ver la pantalla como que en el fondo del casino. Pero no pasa nada, solamente aquí ya estando en esta parte bugueados, no muevan a nada. Ok, ustedes no le muevan a nada, ni el compañero, así que no le ponga nada, ok. Aquí esperamos lo que viene siendo 50 segundos alrededor. Una vez que hayan pasado los 50 segundos, que hayan transcurrido esos segundos, el compañero tiene que bajarse del afagio y nosotros nos vamos a ver entrando con él adentro del casino, ¿ok? Así que ahora nos vemos en la parte cuando el compañero se baja. Y aquí ya pasó los 50 segundos. En cuanto ya pasó los 50 segundos, le decimos al compañero que se baje y nos va a meter al casino, ¿ok? Una vez que nos meta al casino, nos unimos a otro amigo con puntería diferente. Aceptamos la primera alerta, cancelamos la segunda, presionamos Start, GTA Online, pack de inicios criminales, presionamos B y después presionamos Y y nos bajamos de la moto. Y como ven, el personaje va a estar cayendo bajo el mapa y vamos a aparecer otra vez afuera. Le decimos al compañero que se acerque a nuestro centro de operaciones y le damos entrar solo y nuevamente nos unimos al compañero con puntería diferente. Aceptamos la primera y cancelamos la segunda, ¿ok? Como ven, aquí nos descarga primera, cancelamos segunda y aparecemos invisibles. Y entonces ahora es momento de la magia. Aquí nos subimos a la cula que nos van a pasar. Nos subimos y como ven, aquí se hace un total desmadre. Y como vieron, aquí el mono se bugueó, la cula se bugueó, todo se hizo un desmadre. Ok, pero no pasa nada. Si en dado caso de que los meta al centro de operaciones y como que el personaje se queda como que bugueado o no, o ustedes no pueden salir del centro de operaciones, no pueden hacer nada, entonces lo que tienen que hacer, pero si ven que esto está así y ustedes pueden salir por esta puerta, salga normal. Pero si en dado caso que no pueden salir, pues abrimos el GTA Online, jugar actividad, gradas por Rockstar, misiones y un trabajo de titanes. Entramos a la actividad, una vez que entremos, cancelamos la actividad y vamos a aparecer afuera. Y ya nada más sería de cuestión de que volvieran a pedir su centro de operaciones o si no, nada más pedir el vehículo, ¿ok?
pero en sí el vehículo ya es parte de nosotros, el vehículo ya es nuestro. Como ven, aquí yo ya salí normalmente, ustedes vieron que mi Acura se destruyó, pero aquí está, era, aquí le pongo solicitar vehículo personal desde el centro de operaciones y nuestro vehículo personal va a aparecer aquí a un ladito. Una vez que el vehículo apareció aquí, pues ya sería cuestión de que ustedes lo vayan a guardar a su hangar o a su garage o a lo que sea. Como ven, aquí ya tenemos nuestro Acura modiado con diseño de billetes, con llantas de Los Santos Custom. La verdad que se ve muy guapo este, se ve chulo este Acura, se ve hermoso así con billetitos, con llantitas chiquitas. La verdad se ven bien curadas las llantitas. Pero aquí, amigos, sería todo de mi parte y espero que el truco les funcione, que se pasen con sus amigos. Díganle a sus amigos, amigo, pásame un Easy, no seas culo, pásame un carrito, pero soy pobre, no sé, ahí que le pasen carritos. Así, amigos, que nos vemos para la próxima, no sé cuándo, no sé cómo ni no sé dónde, y nos vemos hasta el próximo video y goodbye.